Buenas noches. Mis hermanos, buenas noches. Ya estamos. Sí, señor, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Hola, ¿estamos? Hola. Hola, hola. Hola, hola, ¿estamos? Sí. Sí, están al aire, buenas noches. Ah, muy buenas noches, ¿cómo estamos todos desde Sentido de Vida? Aquí su programa, como todos los lunes a las 7 de la noche, que tenemos a bien estar aquí presente con todos ustedes. Vamos a dar un caluroso saludo a nuestros hermanos desde México, Perú, España, Argentina, Venezuela, Colombia. Es desde donde están viendo, y por supuesto, desde Estados Unidos y quizás otros países más, Puerto Rico, donde llega la señal de la visión radio.net. Y aquí estamos. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Buenas noches, mis adorados y queridos amigos de Atlanta y de todas partes donde nos escuchan. Como cada lunes, estamos comprometidos a través de la visión radio.net para llevarles a ustedes lo que es salud mental. Y hoy, más que nunca después de Navidad, conectados con el Año Nuevo, y queremos saludar a estas dos bellezas invitadas, como es Inés y Dorita. Buenas noches, mis adoradas amigas y hermanas en Cristo. Y a mi querido Eugenio. Las bellezas te saludan. Hola, ¿qué tal? Gracias. Eugenio, querido, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Qué alegría hoy, Jaime, aquí otra vez en el programa Sentido de Vida, junto a Jaime Palicia y Luisa Pareja. Realmente es una alegría inmensa volver a encontrarnos lunes a lunes, y hoy verdaderamente con Inés Aragoneses y Dora Piazza, dos miembros de SOEPEL, Inés como directora de estudios y acompañante espiritual y tutora, de muchos alumnos de SOEPEL que han pasado y siguen pasando en la formación para acompañamiento espiritual, counseling, psicólogos, en logoterapia. Y Dora Piazza, realmente un lujo tenerla porque es una de nuestras alumnas. Te digo, Jaime, Luisa y quienes se nos están escuchando y viendo, una de nuestras alumnas muy, muy estudiosa, muy servicial, siempre está queriendo ayudar a todo el mundo, y por eso la hemos invitado, porque es un gran testimonio de vida para nosotros. Gracias. Correcto, y hoy, como siempre, queremos empezar con la pregunta de enganche, mi adorada Inés. Querido Jaime, dime tú. Tú eres una de las personas muy carismática, muy dulce, de que te he conocido. Y mi pregunta, porque tú eres directora también de lo que es la tutoría en SOEPEL, pero yo tuve una inquietud. ¿Cuál? Tú eres abogada ante todo. ¿Cómo te enganchaste siendo abogada dentro de la logoterapia, dentro de toda esta nota que es directora de SOEPEL, donde tienes tutoría? Cuéntanos un poquito para conocerte. Sí, puedo, y aparte es un orgullo. Yo iba al colegio Jesús María, que me parece que en Perú tiene una casa, casi seguro, y lo querían mucho mi papá. Y ahí las amigas eran de una clase media alta, que yo decía, voy a ser profesora de historia o catequista, y me decían, no, tenés que ser abogada, y me hice abogada, pero no me gustaba. Estaba en una época especial, en el 76, época de la dictadura, en la que se necesitaban abogados para ayudar a la gente. Entonces yo, pensando que iba a poder, hice la carrera con la ayuda de Ernesto, que por ahí algún día viene, lo invitan y cuenta su rol de secretario académico. Entonces empecé, cuando estaba en cuarto año de Derecho, que fue cuando lo conocí a Eugenio, a dar catequesis en la parroquia de mi casa.
y ahí me di cuenta de todo lo que me faltaba y todo lo que me sobraba, sobraba y faltaba, es decir, tenía que hacer un bamboleo yo. Y Eugenio, ¿con quién divido alumnos? Con el que cantaba, bailaba, pintaba, contaba cuentos y todo lo demás, Eugenio. Yo le dije, una nenita gordita, le tiraba la no me quiero ir con esa, no me quiero ir con esa. Entonces yo agarré y le dije, Eugenio, aunque vos seas una persona ecuánime, a esa niñita te la llevas tú de nuevo, porque yo no la quiero. No es que no quiera a la niña, sino que me iba a arruinar las posibilidades. Y ahí empecé como catequista. Eugenio, nos casamos. Él empezó con todo lo que era logoterapia, la psicología y todo eso, y quiera que no, lo fui entrando. ¿Cómo llego a directora de estudios? Pues yo seguía en el colegio. En la Universidad Austral me recibo de directora de estudios con orientación a la ver que si una alumna fallaba, no fallaba la alumna sola, sino que teníamos un papá, una mamá, una abuela, un alguien con el que teníamos que hacer referencia. Entonces, fue el primer colegio que tuvo tutorías, tanto de padres como de alumnos. Y me encargaron a mí como jefa de las tutoras y encargada de cómo se iba desarrollando. Y me gustó. Y ahí tuve la suerte de conocer a Isaac Rojas, profesor inglés que trabajó en la Universidad Austral de Barcelona, y me enseñó la palabra logoterapia y la palabra existencial. Después tuve la suerte de ir a 3 veces que estuvo Víctor Frankl en Buenos Aires, las 3 veces pude ir, y fue una emoción muy grande en las 3 veces. Luego Eugenio me plantea la posibilidad de acompañarlo como directora de estudios y como tutora, y así empecé. Mis pasos fueron así. Después todo lo demás de las tutorías y de los acompañamientos me lo dieron mis alumnos. La formación la tengo y la tenía, pero si no hay una confianza fundamental, ¿verdad, Dorita?, entre las dos, es muy difícil que se pueda ayudar a la persona a salir de la situación en que está. Yo tengo una alegría enorme, que quiero a todas mis tutoradas. Y eso, para mí, más o menos tiene un resumen rápido. No, para no cortarles el tiempo a ustedes. Pero la verdad que fue todo muy... muy el año 76 fue muy difícil para los argentinos. Muy, muy difícil. Entonces había que tener una fuerza suficiente. El cuento que te conté, pero esto también pasó. Y entonces había que estar preparado para lo que iba a venir. Lo mismo que con la pandemia. Esto también va a pasar. Y tenemos que estar preparados para lo que venga. Y ahora me callo un poquito. No, está muy bien. Perfectamente. Y como siempre he dicho, y lo que me gusta a mí, cuando tú dices una gordita, bien guapita, y aquí, como decimos nosotros en el Perú, el asaltacuna, que es Eugenio, dijo, ahí veo yo que hay dulzura y hay mucha cosa para dar. Y por eso fue que dijo, ambos podemos caminar en esta... Es una persona encantadora, vos la conocés, Jaime. Dorita lo conoce, todos ustedes lo conocen. Él es encantador, como le gusta lo que hace. Es decir, a él no lo vas a hacer algo que no le gusta... y ser abogado porque será lo que deba hacer, y si no serás abogado, no, esa soy yo. Pero estoy muy contenta en donde estoy. La verdad que van pasando los años y uno va viendo las posibilidades de ayudar. ¿Cuál ha sido tu desafío más grande, Inés, que tú has sentido como directora, tutora en CEPEL? Jaime, ¿qué te parece si nos quedamos con esa pregunta tan maravillosa? Y regresamos en unos instantes desde lavisionradio.net en su programa Sentido de Vida. Ya regresamos. Estamos con más de lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como Lavisión ATL y en nuestro canal de YouTube como Lavisión TV.
Margaret Wong, la abogada más influyente de Estados Unidos, está en Atlanta. No hay caso de inmigración que no pueda manejar. Visas familiares, de trabajo, detención de deportaciones, residencia permanente, cambio de estatus, apelaciones de corte, peticiones matrimoniales, asesoría y asistencia en citas con inmigración y mucho más. Haga su cita ya, 678-906-4061 y 678-650-1248. En lavisionradio.net, nuestra línea de WhatsApp, 678-477-3036, 678-477-3036. Agréganos en tu teléfono móvil y comparte un mensaje de texto, de audio, fotografía o video. A través de nuestra aplicación de WhatsApp, 678-477-3036. Queremos saber de ti. Somos lavisionradio.net, información que va contigo. Hola amigos, les habla Corín Oviedo para invitarles a su programa Ventanita al Talento. Cada jueves de 1 a 3, hora este Estados Unidos, por lavisionradio.net. Un programa destinado a reconocer, destacar y promover a nuestro gran talento latino. Ya lo saben, Ventanita al Talento con Corín Oviedo, cada jueves de 1 a 3, hora este Estados Unidos, por lavisionradio.net o por facebook.com/lavisionatl. Información que va contigo. Llegó el momento de triunfar, llegó mi tiempo. Ahora... Noticias, resultados, debate y análisis deportivo. Toda la pasión del juego en tu programa La Visión Deportes. Lunes y viernes a las 9 de la mañana a través del Facebook Live de La Visión. La Visión Deportes, donde empieza la acción. ¿Alguna vez pensaste ser un héroe que salva vidas? No tienes que ir a la guerra para eso. Ahora, con la donación de órganos y tejidos, podemos salvar miles de vidas cada año. Solo necesitamos un poco de generosidad y sentido común. En Georgia hay muchos hispanos esperando por un órgano y una oportunidad de vida. Tú puedes ser su héroe. Inscríbete ahora. Habla con tu familia. Di sí a las donaciones. Estamos de vuelta en lavisionradio.net. Mis queridos amigos, parece que dejé una pregunta en el aire a Inés. No es al quemarropas. ¿Por qué no la repites para los que se unieron ahora, si están todos? Bueno, yo no tengo un cassette de repetición, pero sí puedo decir, sí puedo decirte cuál ha sido el desafío que Inés ha podido tener en todo este tiempo en CEPEL. ¿Cuál ha sido el desafío más pronunciado, más grande para ti? El desafío más grande fue que la persona encontrara un sentido a su vida, que pudiese salir adelante y que supiera que yo la estaba escuchando, no la estaba juzgando, que yo no le indicaba lo que tenía que hacer, sino que la escuchaba. Porque por nuestra oreja, la persona llegaba a nuestro corazón. Y lo que te van a dar cuenta cuando ustedes den tutoría o reciban tutoría, es que el vínculo es así. Porque vos creces con la persona. Y cuando llega el momento final de la despedida, te cuesta muchísimo, te cuesta mucho. Eugenio, es una mano que levantabas, un dedo que un dedo. No era, era un dedo de saludo. Bueno, es decir, eso es lo más importante, la confianza fundamental, el sentirse segura. El que una vez desarrollada la confianza fundamental, vos seguís con la tutoría. Porque si vos no lográs que la persona crea en vos y que tiene un espacio que es de ella, no va a poder seguir la tutoría. Vas a tener que cambiar la alumna, la tutora. No, y no es fracaso. Fracaso sería quedarse en esa postura. Al contrario, el darse cuenta, yo quiero ayudarla y ella no se deja. Y yo no le tengo que decir el camino. Tenés que ir por ahí, que está el lobo feroz por allá. No. Tengo que saber escuchar. Y lo que me cuesta, se darán cuenta que yo hablo mucho.
Me cuesta mucho, pero ¿qué les puedo decir? Si me tengo que quedar en este momento con una cosa, me quedo con acompañamiento espiritual. Este ha sido mi año de logros de acompañamiento espiritual. Directora de estudios, señor rector, por supuesto, aquí me tiene y tutora, pero si tengo que decir este año de pandemia y de haber pasado cosas difíciles, el acompañamiento espiritual me ayudó y eso es importante. Pero partimos de la base que nosotros escuchamos y a medida que la persona se va formando, la tutora, se va formando, va a poder preguntar, va a poder hacer una dinámica de grupo, leer un cuento como el que traje para finalizar la charla antes cuando el señor Jaime, colega, nos lo diga, me diga, no es largo, pero amo lo que hago. Eso es vital para toda profesión, amar lo que uno hace y encontrar un sentido a su vida, porque si no, tarde o temprano lo tenés que dejar, aunque sea después de ponerte a vender rosas, pero con amor vale más que hacer dar una tutoría sin encontrarle un sentido a la vida. ¿Más o menos contestada? ¿O quieres que... No, ahí viene a bailar ahora el tango con Eugenio, porque si no Ah, tuviera bueno, yo Eugenio, ahí, bueno, hubiera. ahí te acompaño, pero nos vamos a divertir muchísimo. Eso seguro que sí. Mucho, mucho. Bien, Dorita, contanos un poco tu llegada a CEPEL, contanos un poco tu proceso, a ver cómo anduviste vos, a ver qué querés compartir esta tarde, esta noche acá en Buenos Aires. Y 7 de la tarde y pico, 7:20 en Georgia, Atlanta, nuestros amigos de Georgia, de Atlanta, que te están escuchando, a toda el habla hispana. A ver, contanos tu experiencia, Dorita. Bueno, bien, yo llegué a CEPEL ya hace unos cuantos años, porque empecé con psicogenealogía y orientación familiar con el profesor Enrique Piñeiro, es decir, CEPEL Almerías. Ahí vimos muchísimo sobre familia y mis primeros pasos en lo que era la logoterapia. Y después dije, bueno, pero acá no me puedo quedar. Y seguí con acompañamiento espiritual. Terminé en acompañamiento espiritual y dije, ¿y ahora qué hago? No me puedo quedar, porque se genera como una adicción. Es que era como que, ¿y ahora qué sé más y que estoy mejor preparada y que estoy más fuerte? Y bueno, y ahora counseling y pasé a segundo año. Y entonces es todo un proceso que me doy cuenta que empieza un proceso, termina, empieza otro proceso y que la vida es es un constante proceso. Que no termina jamás. Y estoy feliz. Bueno, qué buena idea esa, Dorita, que estás diciendo, como proceso, como camino, ¿verdad? Y Exactamente. esto, ¿cómo lo transmitís vos? ¿Qué le dirías a alguien que está en búsqueda de sentido, Dorita? Mira, yo le diría, la búsqueda de sentido es un sostén. Esa búsqueda de sentido en donde uno deja de preguntarle a la vida y donde la vida, uno comprende que, ¿qué espera la vida de mí? Y entonces en esa búsqueda de sentido uno se aferra al amor, otros buscan otros objetivos. En mi caso es el acompañamiento, es todo este trabajo que a mí me gusta, que es una misión. Yo lo sentí como una misión que buscaba desde hacía muchísimos años, cuando ya era jovencita que quería ser monja. Y bueno, hoy por hoy es una misión esta búsqueda de sentido. Otros se pueden, es el amor, otros es un deber que quieren cumplir y de pronto por diferentes motivos no lo alcanzan a cumplir. Es caminar un camino hacia el interior, encontrarse uno. Y luego poder estar al lado de los demás, cuidar, acompañar, guiar al otro, para que el otro también encuentre su sentido en la vida y el día a día, porque el sentido es un día a día, El no día a solo. día. ¿Y qué dirías, Dorita, de nuestro maestro Víctor Frankl? ¿Qué te aportó? ¿Qué
¿Qué te hizo vibrar Víctor Frankl? Primero, tu primer maestro fue Enrique Piñeiro, ¿verdad? Un gran profesor de CPL. No, y el segundo maestro fuiste vos. Mi segundo maestro fuiste vos en acompañamiento. Y ahora son un montón de maestros. Eso es lo lindo. Todos los profesores de CPL, ¿verdad? La única tutora que tuvo Dorita y se mantiene. Inés Aragoneses. No la quiero dejar, no la quiero dejar. Y yo la amo. Bueno, yo creo que no se quieren dejar mutuamente, me parece, porque ha habido una complementación. Y hablando de ustedes como tutora y como tutoranda, ¿qué es lo que ustedes sienten que se dio para seguir trabajando todo esto y sentirse también en esta búsqueda de proceso y de camino, sobre todo en la tutoría, y ser tutoranda y tutora? Yo desde mí sentí que había... Bueno, desde la psicología ya me meto, Eugenio. Había transferencia y contratransferencia, transferencia y contratransferencia en forma permanente y constante. Era dar y recibir, recibir y dar, donde los valores creativos estaban presentes en forma permanente, porque era dar y recibir, recibir y dar. Y aparte, darnos cuenta que lo que sana es el vínculo sano. Hicimos un vínculo ambas, que nos amamos. Qué lindo, qué lindo. Y eso se da en el ámbito del encuentro, dice nuestro maestro Víctor Frankl. Exacto. ¿Y cómo sentís que fue el encuentro, Inés, como tutora en un renglón? Yo de Dorita no puedo decir más que todo lo que dice ella tiene razón. Estuvo en unos años difíciles míos y estaba ahí y terminó haciéndose la contratransferencia, ella me ayudaba a mí, yo la ayudaba, no se da, o sea, eso no se da en todas partes. Por eso el vínculo es lo que sana, cuando son vínculos auténticos, porque Víctor Frankl nos va a hablar que lo que sana es el vínculo, la autenticidad, el encuentro y tener esta experiencia. Dorita, ¿cómo te vivís hoy después de haber pasado un proceso de tutoría y ya en la carrera, terminando tu primer año, que te ha ido estupendamente bien, muy estudiosa y muy experiencial? Sí, muy experiencial. Yo creo que con respecto a la tutoría, también es como que nosotros, a la persona que acompañamos, ejercemos el rol opuesto. Nos convertimos en tutores y la persona que acompañamos es la tutoriada, pero no podemos dejar a nuestro tutor. Es un camino en el que es muy, muy complejo, es muy difícil acompañar al otro. Entonces, tenés que seguir con tu tutor, que te sigue orientando, que te sigue guiando, que le preguntás y le das tus dudas. Y bueno, y siempre encontrás esa palabra, por supuesto, de experiencia. Porque cuanto más años pasan, mayor es la experiencia en la tutora y en la tutoriada. Pero es un proceso maravilloso, maravilloso. Nos quedamos, este proceso maravilloso, Eugenio, ¿te parece? Sí. Encuentro sanador en el vínculo es sanador, del que acompaña y del que es acompañado. Regresamos en unos instantes en este su programa Sentido de Vida, desde lavisionradio.net. Ya volvemos. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Porque las buenas costumbres no se acaban, se transforman. En La Visión aceptamos el cambio, mantenemos el compromiso y llevamos la información a otro nivel. La Visión, el periódico de los latinos, ahora en nuestra nueva edición digital totalmente interactiva. Léela, únete al cambio. ¿Problemas de salud? Visite Centro Médico ProMed, su clínica familiar de confianza. Medicina familiar, exámenes de sangre, control de...
diabetes y colesterol, ginecología, ultrasonidos, resonancias magnéticas y muchos servicios más. Pregunte por la nueva técnica con plasma para el rejuvenecimiento facial y la caída del cabello. Centro Médico ProMed, en Pleasant Hill Road, Lawrenceville, Georgia. Teléfono 770-798-9799. Las inscripciones para el mercado de seguros médicos de Affordable Care Act, también conocido como Obamacare, están abiertas hasta el 15 de enero. Asistencia disponible en español en el estado de Georgia y en el área metropolitana de Atlanta. Inscríbete o pide una revisión de tus tarifas actuales antes del 15 de enero del 2022. 1-844-442-7421, extensión 2, para asistencia gratuita en español. El programa de navegadores de Georgia Association for Primary Health Care es financiado por el gobierno federal. 1-844-442-7421, extensión 2, para asistencia gratuita en español. Las tardes con una buena compañía son mejores, y con ella te encantarán. De lunes a viernes, Alexia te acompaña para hacer que tu jornada vespertina sea más entretenida y te mantengas informado. Buenas tardes tenga usted. Buenas tardes tenga usted. Con Alexia Ríos Hayashi. De lunes a viernes, desde las 12 del mediodía este, 9 de la mañana oeste, por lavisionradio.net. Información que va contigo. En lavisionradio.net, nuestra línea de WhatsApp, 678-477-3036, 678-477-3036. Agréganos en tu teléfono móvil y comparte un mensaje de texto, de audio, fotografía o video a través de nuestra aplicación de WhatsApp, 678-477-3036. Queremos saber de ti. Somos lavisionradio.net, información que va contigo. Estamos de vuelta en lavisionradio.net. Querida Dorita. Te escucho. Queremos ilustrar un poquito a nuestra gente, el público que por primera vez las escucha a ustedes dos, de tu experiencia, que sí se puede tocar puertas, salir de abajo, porque tú llegaste a tocar fondo. Cuando en un momento dado de tu vida, cuéntanos en breve, simplificando, no ilustrando todo. Bien. Sobre esa experiencia. Bueno, ahí a los 25 años, yo digo que el vacío existencial mío fue absoluto. Y caí en un pozo que realmente no tenía fondo, no tenía fondo. Y en esa profundidad terrible, que fue la muerte de mi madre, un suicidio, me di cuenta que me quedaban dos posibilidades nada más, aferrarme a la vida o entregarme a la muerte, o como decía el maestro, ¿no? Tirarme a las alambradas electrificadas o decidir vivir y enfrentar. Y ahí es donde aparece la voluntad de sentido y me aferré a la vida. Pero me aferré a la vida y después, ¿qué? No sabía quién era, no era como que ni siquiera me sentía yo misma, no me identificaba con mi nombre, era como una NN. ¿Y a qué me aferré también? Como dice Víctor Frank, al amor de mis dos hijos. Dos nenes muy pequeños que me miraban, no entendían nada, y esos dos ojitos me decían, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Y ahí es donde, bueno, empecé a caminar a tontas y a ciegas quizás, y a golpear puertas, y encontré, antes de encontrar al ser maravilloso que me acompañó y me sacó de esas tinieblas, entregué mis dos hijos en las manos de la Virgen María. Amo a la Virgen María. Fuimos con mi esposo a la Basílica Luján, y le dije, Virgen Santísima, como madre te entrego a mis hijos, porque yo no sé qué va a pasar con mi vida, no sé si voy a seguir viviendo, qué va a ocurrir conmigo, protégelo siempre. Y yo, causalidad o sincronicidad quizás, cuando golpeo la puerta de quien me iba a ayudar, mi terapeuta, se llama María. Y dije, bueno, en tus manos también me entrego. Y ella, sin juzgarme, con una escucha amorosa, divina, siempre afectiva, dándome seguridad. Y recuerdo un día, ante mi miedo de volverme loca, al no saber dónde estaba parada, me dio una tarjeta. Y yo andaba agarrada a la tarjeta como si fuera de pronto, no sé, un salvavidas en el océano. Y
Y así fui saliendo a través de la terapia, de esa compañía tan sana, tan amorosa, con una empatía increíble, y fui saliendo despacito, despacito, y he encontrado el sentido. ¿Cuál era mi misión? ¿Cuál era mi misión en esta vida? Pero a mis hijos nunca se los quité a la Virgen, los sigue teniendo ella en sus manos. Por eso yo digo que se puede, y se puede, y de las cenizas se puede resucitar, y te podés caer mil veces, y mil veces te vas a levantar. Eso es la fuerza del amor, es la fuerza unida a la fe, es la esperanza que jamás, jamás se debe olvidar. Y los momentos más difíciles, los más complicados, los más crueles, esos son de los que aprendés. Y salís airoso y salís muchísimo más fuerte de lo que eras. Y te encontrás con vos mismo, con tu propio interior, y sabés entonces quién sos y para dónde vas. Ahí encontré mi búsqueda de sentido, mis primeros caminos, mis primeros pasos. Amigos, ustedes han escuchado una mujer guerrera que yo tuve el honor de escuchar todo su testimonio, que esto no es nada, para que sepan. Y te admiro, y por eso para mí es un honor que estés con nosotros esta noche, Dorita. Y lo mismo que Inés. Pero ahora, mi querida Inés, tú como directora, como tutora, en este caso de enlace que has conocido a Dorita desde su principio del camino, ¿qué sientes? Eso que yo dije, que se daba la confianza fundamental y que hablar de Dorita me emocionó, es que me estaba emocionando de mí, no de la pobre Dorita, que me ayudó cuando murió mamá y murió mi hermana. Ella estuvo. Entonces, ella me ayudó. Cuando yo hablo de esa confianza fundamental. Pero después de todo lo que ella pasó, poder ayudarme a mí y seguir su carrera, y querer formarse, y que alguien tiene que cocinar en la casa, que tiene sus nietos en la casa, que tiene sus gatos en la casa, que tiene 80 cosas, y le da la prioridad a la logoterapia. Quiere decir que ella encontró un sentido a lo que estaba haciendo. En cuanto al rol del tutor o acompañante espiritual, es saber escuchar, es callarse y saber escuchar. Hay momentos en que te tenés que callar y te mordés porque decís, es tan fácil, ¿cómo no se da cuenta? Pero no le podés decir la solución. A medida que vayan estudiando el proceso de counseling, se les va a enseñar dinámica de grupo, qué aplicar, cómo hacerlo, pero el primer año, que es el más difícil, muchas te preguntan si somos momias, porque no hables, no digas, no. Pero no, lo que pasa es que por ahí uno queriendo ayudar hace daño, porque no está formada. Con la formación, ella va a poder hacer preguntas, va a poder hacer dinámicas, va a poder traer. Yo lo único que puedo decir es que el caso que llevamos con Dorita se sanó. Se sanó. Yo lo vi, lo leí, lo escuché y lo hicimos con Dorita. Y ¿qué puedo decir? Era un caso muy difícil. Muy difícil. Muy difícil porque era un caso el que cada alumno que viene a CEPEL tiene que, en los 3 años de acompañamiento y también en el proceso de la carrera de counseling, tiene que buscar a alguien para acompañar, para escuchar, para hacer proceso, además de las prácticas en cámara Gesell y todos los trabajos que hace. Y el caso que traía Dorita, de una persona muy vulnerable, con un trastorno disociativo de la personalidad grave, realmente Dora, con su empatía, porque Viktor Frankl nos va a enseñar que quien ha hecho la experiencia de la cruz, quien ha hecho... ha pasado, como dice Frank, en la experiencia de la cruz, el campo de concentración, así lo llama, en su libro El Hombre en Busca de Sentido, quien ha tocado ese límite, ese sinsentido, y luego emerge desde ese valor de actitud que le ayuda a trascender, creciendo en el sufrimiento,
que implica caminar con él, caminar con él. Y Dora, que ha experimentado el sentido del sufrimiento en su vida, lo ha encarnado y se ha elevado en él, en su propia dignidad, esa experiencia le ha dado un sostén fundamental para acompañar a otros. Y se encontró con alguien como su tutora, que también sabe del sentido del sufrimiento, y ambas pudieron abordar ese valor de actitud. Porque Dora, para el curso de acompañante espiritual, que es brillante, alumna de 10 en todo sentido, ¿verdad? 10 en lo teórico y en lo experiencial, en el caminar con el otro, Dora, ha hecho un trabajo, porque la sanación parte por el proceso de humanización. Y ese proceso de humanización, que es empatizar con el doliente, precisamente Dora lo hizo porque ha tenido también esa experiencia de salir enaltecida. Y como Frankl habla, el maestro Frankl, que a veces parecen frases tan lindas, pero en realidad se tienen que experienciar con la vida misma, salir de una situación límite enaltecido y engrandecido. Y esto es lo que Dora has hecho vos, Dora, junto también para llevar el proceso juntos de tutoría de este caso precisamente, ¿no? Contanos un poquito, Dora. Sí, realmente cuando hace 3 años, bueno, llega a mí y golpea mi puerta, como decimos, a pedir ayuda, pude entender su dolor, pude vivir su dolor y dejar el mío a un costado, pero pude entender lo que es poner el rostro en la tierra, el sentir ese dolor tan profundo, el reconocer a sí mismo el sufrimiento que hemos tenido y así poder alcanzar la humildad. Y la pude entender, la pude comprender, un ser con tanto dolor, abusos de diferentes aspectos psicológicos, físicos, mentales, y que fue haciendo proceso sobre proceso de cada una de sus cosas. Hoy quedaría el final, que es el proceso que está haciendo con su papá, que una vez terminado, lo estuvimos charlando hoy, que nos encontramos, una vez que ella termine el proceso con su papá, le propuse que qué le parecía, que quizás ya era tiempo como para poder ir cerrando este acompañamiento y dejarlo para que en algún momento, si me necesitaba, poder volver a encontrarnos. Pero ha hecho un proceso maravilloso, pero de mucho sufrimiento. Y yo a veces claro, digo, Dorita, para que la gente sepa, diríamos, ¿cuánto tiempo fue, más o menos? ¿Contar? 3 años. ¿Cuánto? Tres años. Sí, 3 años. Bien. 3 años en donde al principio parecía que era la soledad, que era la tristeza, pero luego fueron apareciendo toda su historia, ¿no? En donde hubo el sufrimiento de abuso de parte del padrastro, malos tratos, raptada por la madre, abandonada primero, luego raptada por la madre, después recuperada por el padre, y así, y así, y así, hasta que muere la madre, y bueno, todo un procesos tras procesos, pero todos extremadamente dolorosos, realmente, como decís vos siempre, ¿no? El proceso de la cruz en cada uno de los encuentros. Una persona muy sufriente, muy doliente, que hasta dije, la podré ayudar, la podré acompañar, pero sí, me puse en sus zapatos, como quien dice, no juzgué, escuché atentamente, activamente, fui incondicional en los encuentros, y esa actitud incondicional de mi parte y ese amor hacia el otro hizo que ella pudiera sanar. Y sanar las dos, ambas, porque cuando el dolor es tan igual por momentos, era sanar ambas. Y maravilloso, Dorita, maravilloso lo que nos estás contando, porque es la realidad que tú has pasado, el acompañamiento que tú has dado, y definitivamente el sentido del sufrimiento está, pero hay algo mucho más, que es lo que Víctor Frankl siempre nos enseña,
que la última de las libertades es la libertad de elegir. Y tanto sí. ella como tú aprendieron sí. a elegir. Regresamos, sí. ¿te parece? En unos instantes desde tu programa Sentido de Vida, desde la visionradio.net. Ya volvemos con esta maravillosa historia. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. En When in Fam Law somos líderes dedicados a servir a la comunidad. Nuestros abogados trabajan diariamente para defender los intereses de nuestros clientes. Si has sido víctima de un accidente de auto, no deje que las aseguranzas dicten la compensación o el cuidado médico que necesita. Nuestra firma también se enfoca en casos de inmigración, negocios y cierres de casas. When in Fam Law, la representación y atención que merece. Porque las buenas costumbres no se acaban, se transforman. En La Visión aceptamos el cambio, mantenemos el compromiso y llevamos la información a otro nivel. La Visión, el periódico de los latinos, ahora en nuestra nueva edición digital totalmente interactiva. Léela, únete al cambio. Ahora es más fácil y rápido estar informado. Visita lavisionatl.com para acceso directo a la información y el entretenimiento que necesitas en tu día a día. Periódico, radio y TV. Todo en un solo lugar. Lavisionatl.com. ¿Problemas de salud? Visite Centro Médico ProMed, su clínica familiar de confianza. Medicina familiar, exámenes de sangre, control de diabetes y colesterol, ginecología, ultrasonidos, resonancias magnéticas y muchos servicios más. Pregunte por la nueva técnica con plasma para el rejuvenecimiento facial y la caída del cabello. Centro Médico ProMed, en Pleasant Hill Road, Lawrenceville, Georgia. Teléfono 770-798-9799. Noticias, resultados, debate y análisis deportivo. Toda la pasión del juego en tu programa La Visión Deportes. Lunes y viernes a las 9 de la mañana a través del Facebook Live de La Visión. La Visión Deportes, donde empieza la acción. Estamos de vuelta en lavisionradio.net. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos con el programa de Sentido de Vida, con Jaime Panicia y Luisa Pareja, y desde Buenos Aires nos están acompañando Inés Aragonés y Dora Piazza de CEPEL, tanto tutora como tutoranda, contándonos esta experiencia lindísima que hicieron juntas, acompañando desde la tutoría Inés y Dora desde el acompañamiento a esta persona doliente que había sufrido muchísimo. Primero decirles que es un lujo tener esta experiencia tan linda, tan profunda de lo que cura es el vínculo, la búsqueda de sentido, la relación humana, y así cada una que nos pueda decir en este último bloque un poquito qué mensaje deja, por ejemplo, Inés, para este fin de año que vamos a vivir, para las personas que están dolientes. ¿Qué mensajes darías, Inés, y después Dorita, para que dejemos esperanza y demás? Inés, por favor. Sí. Bueno, primero quería agradecerles el haber ofrecido este espacio para que yo pudiera estar. Le debo mucho a Estados Unidos y a Atlanta, a la ciudad de Warm Springs, que gracias a Warm Springs, mi hermana que tuvo polio, no pudo zafar de todo, pero amo Estados Unidos, amo Georgia y amo a los peruanos que hacen un pisco riquísimo. Pero bueno, quitando todo eso, ¿qué les puedo decir? Que hay... Sumando, Inés, porque realmente agradecido la familia a Georgia, a Warm Springs, a Paloma, que pasó la polio, y Estados Unidos fue una gran experiencia, una gran esperanza
para los que podían viajar a, en la época del presidente Roosevelt. Sí, bueno, el hecho fundamental que quiero terminar, porque si no se cortan los espacios, así es cortito, ¿no? Es como se debe empezar el acompañamiento. Lo hizo un acompañante, así que más valor tiene. Saber escuchar comprendiendo, es decir, sin quererme decir qué hacer. Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a acompañarme, no estás haciendo lo que te pido. Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a decirme que yo no debería sentirme así, no estás respetando mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y tú piensas que debes hacer algo para resolver mi problema, estás decepcionando mis esperanzas. Escúchame, todo lo que pido es que me escuches, no que me hables, ni que te tomes molestia por mí. Escúchame, solo eso. Es fácil aconsejar, pero yo no soy capaz. Tal vez me encuentre desanimada y con problemas, pero no soy un incapaz. Cuando haces por mí lo que yo puedo hacer, tengo necesidad de hacer, no estás haciendo otra cosa que promover mis miedos y mi inseguridad. Pero cuando aceptas simplemente que lo que siento me pertenece a mí, por muy irracional que sea, entonces no tengo por qué tratar de hacerte comprender más y tengo que empezar a descubrir lo que hay dentro de mí. Algo corto, y así empezamos con las tutoras que dicen, somos unas momias, ¿no? Escuchá lo que le pasa a la persona que estás oyendo, escuchá que eso le va a servir a la otra persona, y te termina sirviendo a vos, eso se los puedo asegurar. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, Dorita, escuchamos tu reflexión. Yo lo que les puedo decir son unas palabras de Pareja Herrera, que adoro a este maestro que tenemos. Él dice que en los tiempos de crisis son muy útiles, son tiempos para crecer, son tiempos para ver de qué estamos hechos, son tiempos para conocer nuestras destrezas, habilidades, inventariar nuestros recursos personales. Y desde mí, mi creación, es unas palabras que le puse a una amiga en el teléfono. Resulta ser que me lastimé un dedo y el dolor me hizo sentir algo raro. Dije, porque automáticamente al dolor en el dedo había infinidad de mensajes de amor. Y dije, amor y dolor, ambos están en la vida. Entonces pensé, Dios nos da cada mañana, cada amanecer. Nos levantamos y le damos gracias a la vida. Pero también Dios nos dice, bueno, ahora a ver qué haces con tu día. Créala. Y digo que somos realmente pintores, artesanos. Entonces, cada mañana tratemos de dibujar nuestro día, de crear nuestro día, de pintarlo de colores y ponerle frases, palabras, imágenes, y que ese sea nuestro día, creado por nosotros mismos. Por supuesto que va a haber enojos, tristezas, muchos enojos puede haber y hasta lágrimas, pero que también esa creatividad de ese día pintado tenga mucha risa, mucha danza, mucha música y mucho amor, porque el amor es lo más importante, que es lo que decía nuestro gran maestro Víctor Frank, que es la emoción más alta que el ser humano pueda llegar a tener y pueda llegar a sentir, que es la meta. Él decía siempre que el amor es la meta última, y es así. Muchas bueno, gracias. Qué bueno esto que muchas nos están gracias. Diciendo, ¿no? Porque tanto Inés como Dora están hablando de escuchar, están hablando de ponerse en la piel del otro, de lo que es este proceso de humanización, de la búsqueda de sentido, y cuánto capital tiene cada una como para seguir dando. Inés, después de esta experiencia, ¿cómo te sentís vos
como persona, como tutora, como acompañante espiritual, acompañando a los tutorandos de CEPEL, en la formación del psicólogo, porque tenés psicólogos, tenés counselors que se están formando y tutor y acompañantes espiritual. ¿Cómo te sentís con esto para el futuro? Cuando uno recorre un camino de la mano de alguien y somos chiquitos, vamos con nuestra amiga, nuestra hermana, nuestra prima. En el acompañamiento espiritual está esas manos tendidas. Y cuanto más fuerte la tendés, más fuerte la sujetás, es cuando más la querés y más confías en ella. Y entonces el problema se va resolviendo y uno descubre el sentido de la vida, que es lo que hizo ahorita con su tutorada, lo que yo traté de hacer con ella y ella hizo conmigo. Muy bueno, cuéntanos, Luisa, un poquitito, ¿qué nos quieres reflexionar bueno, un poquito? Hoy como día último casi del año, ¿no? Nuestro tema es de la luz a la esperanza. Toda situación vivida está fecundada de sentido, que nos llama a descubrirlo y renacer desde él. Un agradecimiento en este fin de año, primeramente a Inés y a Dorita con todas esas experiencias maravillosas. En segundo lugar, un agradecimiento a la visión por tenernos aquí en nuestro sentido de vida, este programa que recién empieza y tiene tanto movimiento de emoción y de sensaciones para todo el mundo. Agradecimiento a Atlanta, Georgia, a Jaime, a Emit, que cuando estuve allá fueron excelentes anfitriones y me recibieron desde el corazón. Y desde donde estemos nosotros sabemos que podemos seguir. ¿Qué puedo decirles? Este año fue especial y espero que el próximo sea maravillosamente bueno. Siempre con nosotros aquí vamos a estar todos los lunes en Sentido de Vida desde la visión radio.net. Mi corazón con ustedes y aquí estamos y seguimos siempre con lo que es acompañar. Gracias, Eugenio. Sí, realmente... primero, agradecer a Dios que es causalidad por todo lo que nos ocurre y lo maravilloso de la vida, que las luces y sombras se integran para el valor del sentido de la vida y para salir adelante. Si estás en oscuridad, si estás sin sentido, siempre hay una esperanza. Y esto es lo maravilloso de estas vidas que están testimoniando que hay vida, que hay esperanza. Y agradecer primero a la Divina Providencia que hizo que nos conociéramos con Jaime, lo he tenido y lo tengo de alumno, y todo lo que nosotros hemos compartido en los cursos, y hoy es nuestro coach existencial en logoterapia, y estamos tan orgullosos en CEPEL de tenerlo como coach existencial en logoterapia, todo un ejemplo lleno de vida, y con este programa, Sentido de Vida, y a la visión radio.net, que nos da un espacio todos los lunes para decir que podemos ayudar a mucha gente. Agradecer también a Luisa su presencia, su carisma, su amor y todo lo que estamos viviendo este año. Jaime, ¿qué me dices? Bueno, en primer lugar, como ustedes ya han dicho, casi todo, agradezco a Dios que siempre nos ha guiado y me ha guiado. Agradezco a mi paisita, que la quiero mucho, Vicky Chacón, Victoria Chacón, por ese corazón grande que tuvo de apertura para con nosotros en poder llevar las buenas nuevas a través de salud mental. Aquí en Atlanta, allá en Perú, Argentina, Colombia, México, donde nos están viendo nuestros amigos de Estados Unidos, de Nueva Jersey, y diferentes lugares. Nuestro corazón está con ustedes. Hoy es un aprendizaje donde podemos sentir cada día que podemos avanzar, que a través de este medio, a través de CEPEL y de otros, porque tenemos otros amigos de otras escuelas, como tuvimos a Dave de Felsen y a otros, que nos acompañan a ser uno.
Aquí somos simplemente nosotros unos ayudantes y con ustedes podemos caminar, tanto como Dora, que hoy día vino a enseñarnos una pequeña de su experiencia, podemos nosotros decir a todos ustedes, aquel que por primera vez nos escucha, aquel que por primera vez se conectan hoy día, que tenemos una línea de escucha, que tenemos nosotros en CEPEL un equipo de personas preparadas donde podemos ayudarlos a caminar en diferentes problemas que tengan ustedes, ya sea depresión, ya sea angustia, ya sea, como ha dicho hoy día Dorita, que llegan a una situación límite, donde están en un pozo, toquen la puerta, aquí estamos. Y nos pueden comunicar a través de cepelatlantageorgia@gmail.com, como también a través de cepelonline@gmail.com. Recuerden, no están solos, estamos juntos. Este año tenemos muchas sorpresas. Ya, gracias a Dios, estamos culminando con vida, que es lo principal, porque podemos respirar y otros no lo pueden hacer. Pero nuestro corazón acompaña a aquellos que han perdido este año también, y nos olvidamos con ellos, aquellos que están solos, aquellos que todavía no han encontrado un sentido, le podemos decir, no están solos, estamos con ustedes. Llámenos cuando guste, y también lavisionradio.net abre sus puertas, porque este año que viene empezamos con el pie derecho, como decimos, o izquierdo, con cualquier pie que quieras poner de que quieras decir, porque vamos a empezar con motivaciones. El 3 de enero, que es lunes 3 de enero, vamos a tener a una tremenda invitada también, que es nuestra queridísima amiga psicóloga Graciela Caprio. Es un bombón tenerla aquí, y para nosotros es un honor tremendo poder contar con ella. Así que ya saben, esto todavía está arrancando. Recién estamos ajustando y la visión nos está diciendo, sí se puede. La visión radio.net les dice a ustedes, sí se puede. Inviten a otros a que conozcan el sentido de su vida. Agárrense de nosotros, porque nosotros juntos vamos a encontrar un nuevo sentido. Feliz año nuevo a todos. Gracias, Victoria. Gracias, Consuelo Chacón. Gracias a mi gente bella que ahí están en el panel ayudándonos. Y sobre todo les queremos decir, la vida siempre hay un para qué. Hay esperanza. Y solamente eres tú el que tienes que decidir. Dios me lo bendiga. Feliz año nuevo en nombre de CEPEL. Feliz año nuevo para todos. Gracias. Gracias, Mirna, por estar también en el programa. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Son muy importantes. Gracias. Bye. Gracias por estar. Es hora de que caminemos con un sentido de vida, con un propósito, con una motivación. Sentido de vida. Con Jaime Panilla y Luisa Pareja Nolte, del grupo CEPEL Atlanta. Lunes, 7 p.m., por La Visión Radio. Sentido de vida, para caminar juntos.